a todos, buenos días, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo del Vlogmas. Hoy estoy aquí con Albert. ¿Lo habéis visto? Está de espaldas. Vamos ahora a desayunar, es domingo y hoy vamos a poner el árbol. Albert no está nada contento por esto, ¿verdad? No. Pero vamos a decorar un poco el pisito y bueno, básicamente el comedor. Solo el comedor, o sea, pondremos el árbol y pondré alguna chorrilla de las que hice el año pasado. ¡Aru! Y los gnomos, tenemos que sacar los gnomos. Ay, y estos pesados, ¿qué pasa? Si ya veo surtid. Ay, la pastilla falta. Pasa enrera, vela, pasa enrera. Pues nada, tenemos el comedor un poco patas arriba. Entonces, yo hoy quería aspirar, fregar, cambiar todas las mantas de los sofás, así que es lo que haré, pero vamos a poner el arbolito allí. Habrá que mover todas estas plantas. Pero bueno, primero bajaremos todas las cajas de las cosas de Navidad. Y ahora vamos a desayunar. Al verme mira mal porque cojo la cámara. Vale, vamos a bajar las cositas de Navidad sin matarnos. Voy a ponerlos por aquí. Se tiene un bonito ángulo de mi culo, pero, o sea, a ver, esto es lo que queremos, esto. Esta es la de Navidad y el árbol que lo metí en estas bolsas, que no van a durar mucho porque los pinchitos estos, ya he visto que han hecho unos cuantos agujeros, pero bueno. Y aquí tenemos la copa del árbol y el tronquito. Hello, darling. Hello. Hello. Are we ready? ¡Sí! ¡Vuelve! Ha dicho que no. Ha dicho que sí. Esta es mi parte. Vamos a ir primero a la caja. Donde tenemos los calcetines. Esto que es la falda del árbol, los michones de los niños, Aru, el gnomito, no, oye. ¿Ves cómo te he dicho que estaba de mi parte? A ver qué pasa, la voy a dejar aquí. Ah, aquí están todas las diademas. Todo esto es para el Christmas lunch. Aru, ponte unas. El Papá Noel, ponte este. Así no sales. Te lo pones por toda la cara. ¿Y cómo leo, cariño? Digo, mientras me ayudas a poner el árbol. ¿Y cómo veo y pongo algo? El reno hueso de fiesta esta. A Maggie todo esto le gusta mucho. A ver, Maggie, ven. Muy grande. Ven aquí. Seu. Seu. No, estate quieta. Dame chupe. A ver. Mira la cámara, Maggie. ¡Oh! No se ve. ¡No se ve! ¡Mira la cámara! No, vela, vela, ya sé que tú también quieres, pero... Vamos a ponerle unos cuernos. A ver. Mira la cabrona. Dame el gnomo. ¡Olín! ¡No se come el gnomo! Te lo he dicho, ahí está de mi parte. Ni está de mi 20. Me está acabando la batería. A ver, vela, Seu. Seu, vela. Seu. Quieta, quieta. Vela, mira la mamá. ¡Oh! Pero qué bonita. Ay, que hace ruido, que hace ruido. Albert, ¿cuáles son tus opiniones respecto a la Navidad? ¿Eh? Aquí tenemos al Grinch personificado, ¿verdad que sí? Vela, ¿verdad que sí, Maggie?
A Albert no le gusta la Navidad y está con una loca de la Navidad. ¿Por qué será eso, Aru? ¿Quién sabe? Aru, unas palabras. Los polos opuestos se atraen. Ok. Bueno, tenemos música, tenemos luces. ¡Vamos a decorar! Tengo que retocar un poco estos huecos. Pero que está súper tort. O sea, la base está bien y cuando llega aquí arriba hace... Bueno, voy a girar para que se caiga para adelante y no se vea tanto. Vale, bueno, ahora se disimula un poco más. Pues ahora voy a esto, a retocar todos los agujeritos. He dejado la lámpara detrás porque no queda mal. Y pondremos... Albert ha hecho su parte así como súper despeinada. Y la verdad es que en su hate por la Navidad me lo ha puesto y me gusta más que en plan rectito. ¿Ves? Esto es parte Albert, parte Chris. Entonces ahora voy a desperuchar estas ramas. Las de atrás da igual porque como no se ven. Y no vas a poner ninguna bolita, Aru. No. Bueno, ya he pedido mucho que me has ayudado a poner todo el árbol hoy. Que el año pasado solo hiciste así de gato... Y ya está. Expresando tu odio por la Navidad, ¿no? Aún falta mucho para la Navidad. Eso sí. Y ya pero... estamos aquí con todas estas cosas por casa. Claro, como debe ser. La ilusión. Las luces encendidas. Estás de... ¿Eh? Encendieron las luces a finales de noviembre, ¿te crees? Las de la calle, ya. Pero sigo declarando que no es Navidad. Dejadme en paz. Navidad está bien cuando son 3 días, no cuando es mes y medio.
Te voy a poner el Grinch. Ajá, ponme el Grinch. Estás con la... I love Grinch, excepto cuando se gira y devuelve a la Navidad. Eso es un tema que realmente, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? El Grinch, toda su identidad revuelve alrededor de su odio a la Navidad y le haces que solo para que tenga amigos tiene que dejar de odiar la Navidad y deje de ser Grinch. Ya no es nada si no es Grinch. Quiero decir, un Grinch si no odia la Navidad no es nada, es un pelo verde raro. Puesto esto, que es la falda del árbol, y ya lo tenemos todo puesto. Hemos puesto ahora las luces por la gallery wall, porque estas luces son aquellas tan gigantes que compré para la terraza, porque las azules luces que tenía para el árbol al final decidí tirarlas porque ya no me gustaban. Estas son blanco cálido así amarillito, pero claro, eran 50 metros de luces, o 20 o 30, no sé, una burrada de metros, así que le he dado dos vueltas al árbol y lo que me ha sobrado lo hemos puesto así por la gallery wall. Que bueno, como tenemos, uno de mis proyectos para este Christmas hack también es ponerme a poner las fotos, porque obviamente veis que aún hay un montón vacíos. Es este, que es el que hicimos de Merry Hack y tal, pero ¡ah, queda super bonito! Buah, luego cuando sea de noche lo grabaremos otra vez a ver cómo queda. Y nada, ahora viene lo más divertido, que es limpiar, porque obviamente todas estas cositas dejan pues pelitos del árbol, mierdas varias. Así que ahora voy a meterlo todo, lo que sobra, en la caja. Estas dos creo que las voy a poner en el despacho para los fondos de los vídeos. Y ya está, porque he puesto los dos estos aquí, que quizás los quito porque son too much. Me parece que son too much, ¿verdad? Son un poco grandes los calcetines esos. Creo que voy a poner los chiquitines, a ver... Que Bruno, por cierto, se ha tirado aquí todo el rato, le estaba poniendo los adornos encima y tal, y ya ves tú, te estás a punto de caer, Bruno. Lo que se ha inmutado. Esta blanca no la hemos puesto en ningún lado, no creo que la pongamos. Y esta manta la deberíamos poner a lavar. ¿Cuál? Sí, no, ahora quitaremos la funda de todo y lo lavaremos todo. Esta creo que la voy a guardar porque tampoco... Ya está bastante... Bruno está diciendo, ¿y por qué el sillón no sigue? Se derrite, pobre. ¿Qué quieres? Que se haga de top el sofá. Si ahora voy a quitarle la manta, porque voy a aspirar. Y apreciemos, por favor, ¿dónde está el topillo? Ahora es que está... Oh, está todo arrugadito este topillo. Uy, hola, celosa. Está ahí metida debajo de la manta. Aquí esta es la que quiero poner en el de funda de sofá, ahora, cuando aspiremos el sofá. Pues ordeno todo esto, me ayudas a cambiar las mantas y tal y ya hacemos la comida. Bien. ¿Sí? Pues nada, ya tenemos el piso decorado, ahora voy a limpiar, ordenar un poco, que hay que quitar pues todo esto de en medio. Y ya luego os hago el tour así navideño y os enseño noche cómo queda el árbol y la gallery wall. ¡Ah! Dale otra vez. Llevamos mucho rato aquí escachuflaos, leyendo, yo estaba editando vídeos del Christmas hack. Pero ya se nos ha hecho de noche porque son las 7 casi. Maggie quiere jugar, pero quiero enseñaros cómo ha quedado... ¡Ah! ¡Spoiler! Quiero enseñaros cómo ha quedado el salón así de noche, ¿vale? ¡Ta, ta, ta, ta! Mira todas las lucecitas que hemos puesto y el árbol. Alexa, apaga la luz del salón. Es que si no, no se ve cómo brilla. ¡Mira qué mono! Se ve súper verde en pantalla, pero en verdad son luces amarillitas. Y ahora tenemos todo esto aquí. ¡Yay! Hola, topito. Y hoy es domingo. Y están pesados porque tienen hambre, pero son las 7 menos 10, así que aún falta un rato. Bruno es el que está especialmente pesadico. Y yo tengo este café aquí abandonado que me voy a calentar. Y me voy a comer el mochi de té verde que me queda.